Es una de las águilas más poderosas y más grandes de todo el mundo. Es el ave nacional de Estados Unidos, simbolizando la libertad para muchas personas. Se trata de la gran águila calva. Conoce cómo caza, su espectacular vuelo, el tamaño de esta enorme ave y todas sus curiosidades más interesantes. Y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. La majestuosa águila calva es la segunda águila más grande de América del Norte, solo superada por el cóndor de California. También es llamada como águila americana y puede llegar a medir hasta 1 metro de altura, con una envergadura de hasta 2.5 metros de ala a ala. Llegan a pesar de los 3 a los 6 kilos y medio. Su excepcional vuelo puede alcanzar una velocidad que va de los 50 a los 70 kilómetros por hora. En Estados Unidos es el águila más querida y admirada. Ahí, sus ciudadanos la relacionan con la libertad, patriotismo y valentía de los norteamericanos. No por nada, su imagen ha aparecido en distintas películas, libros, documentales y hasta en campañas políticas. Su nombre de águila calva no es porque esté desprovista de plumas en la zona de su cabeza. Se le denominó calva principalmente porque toda su cabeza posee plumas blancas, lo que contrasta con las plumas oscuras de su cuerpo y origina que el ave se observe como que si su cabeza no tuviera plumas y esta fuera calva. Vive en casi todo el territorio de Norteamérica, gracias a que se adapta fácilmente a distintos ecosistemas, pudiendo encontrarse en desiertos, pero también en selvas, llanos, praderas y hasta pantanos y montañas frías, por lo que se puede encontrar en los países de Estados Unidos, Canadá, Alaska y hasta en una pequeña zona del norte de México. Esta águila escoge lugares que tengan alimentos disponibles y árboles de gran altura, pero eso sí, evita cualquier lugar que tenga indicios de actividad humana o que esté cercana a grandes ciudades. Pasa mucho tiempo posada sobre alguna rama de árboles altos, de forma casi inmóvil, como despreocupada. Pero lo cierto es que se encuentra muy atenta y observa todo lo que pasa a su alrededor, incluso los movimientos más insignificantes. Esta poderosa águila tiene un sonido que se puede escuchar a varios kilómetros de distancia. Su llamada es una combinación de chillidos y silbidos. Escuchemos un poco del sonido que genera esta ave. Deja tu comentario si te gustó el sonido de la poderosa águila calva y si has tenido la oportunidad de escucharla en vivo. Tanto la hembra como el macho son idénticos en su color de plumaje. Ambos tienen plumas blancas en toda la zona de su cabeza y en el plumaje de su cola. Su cuerpo y alas poseen un tono marrón. Su pico es grande, fuerte y de color amarillo. Sin embargo, la hembra es aproximadamente un 25% más grande que el macho. En cuanto a su dieta, el águila calva es totalmente carnívora. Su dieta se compone principalmente de pescado. Sin embargo, también se puede alimentar de aves más pequeñas, huevos de otras aves, así como de otros animales pequeños, como conejos, garzas, ardillas, ranas. En muchas ocasiones, le llega a quitar su comida a otras aves o animales más pequeños que ella, por lo que también se le considera como ave brusca y oportunista. La popular referencia de tener vista de águila es porque tiene una visión más nítida que la de cualquier ser humano y su campo de visión es mucho más amplio, pudiendo detectar a un conejo a una altura de 3 kilómetros y medio. Esto sería lo equivalente a que una persona pudiera ver a una hormiga que se encuentra en el suelo desde una terraza de un edificio de 10 pisos. Además, las águilas pueden cerrar sus párpados y aún así ver a través de la membrana protectora traslúcida, por lo que siempre están atentas de todo su alrededor. Esta águila alcanza su madurez sexual a los 4 o 5 años de edad. A esa edad se aparea con una sola pareja por el resto de su vida, pero buscará una nueva compañía si la otra muere o si la pareja falla repentinamente en la reproducción. El cortejo incluye un vuelo elaborado que incluye una pantalla en la que la pareja vuela alto, bloquea las garras y cae, soltándose justo antes de golpear el suelo.
como se muestra a continuación. Generalmente el macho y la hembra construyen juntos un nido, hecho de palos. Ahí la hembra pone de 1 a 3 huevos, que se incubarán durante unos 35 días. Ambos padres, tanto el macho como la hembra, cuidan los huevos y a sus polluelos. En promedio, un águila calva vive unos 20 años en estado salvaje, aunque se sabe que en cautiverio puede llegar a vivir hasta 50 años. ¿Qué te parecieron todas estas características que te presentamos del águila calva? Si te gustó, déjanos un me gusta y coméntanos si te gusta esta hermosa águila y de qué águila quieres que hablemos. Queremos escucharte. Gracias por ver el video y te invitamos a suscribirte al canal si quieres conocer más aves sorprendentes. Nos vemos hasta el próximo video.